Finalmente es, digamos que, mi punto inicial de creatividad. ¿Por qué? Porque digamos que trato de no percibir las cosas de manera convencional, sino por el contrario, con cruzar y encontrar en el cruce de esos estímulos, digamos que, la parte gráfica y de cómo quiero representar la idea. Siempre he pensado que finalmente, cuando se interactúa con otros sentidos, hay una ventaja grandísima sobre la obra, y es que empiezas a conectar más con la gente, porque no solo naces desde la idea visual, o sea, desde la gráfica, sino que hay otra cantidad de cosas que te va complementando la obra, y así mismo en el momento en que la persona la reciba, el comportamiento y la recepción es totalmente diferente. Mi vocación y mi amor por la pintura básicamente nace de la necesidad de comunicar. O sea, yo llegué a la pintura por buscar un camino de sacar una cantidad de cosas que parecían flotar en mi cabeza y no tenían muchas veces como un contexto, como digamos que una realidad. Pero al encontrar la pintura, digamos que pude empezar a volver esas ideas, digamos que algo presente, algo que se adecuaba al espacio, algo que la gente podía recibir, algo que yo podía ver y que lo veía de una manera más tangible. Entonces la búsqueda siempre fue la comunicación. Me inspiraron muchos maestros. Yo siempre he dicho que mis maestros, porque les digo maestros, aunque nunca tuve clases con ellos ni nada, son maestros antiguos como Gustav Klimt, Egon Schiele, Diego Rivera, entre otros. O sea, hay muchísimos. Pero muchos de ellos también me influenciaron, sobre todo porque parte de leerlos y empezar a estudiar por mí mismo me ayudaba sobre todo a entender un poco de sus vidas y empezar a encontrar muchas similitudes de sus vidas con la vida que yo vivía, aunque estamos en espacios totalmente diferentes, en temporadas y tiempos totalmente distintos. Sí había una gran afinidad, entonces también al enamorarme de su obra me enamoraba de su vida y podía verme reflejado ahí, por lo cual me inspiraban mucho más. Al día de hoy sigue pasando, es más, repaso muchas veces biografías de artistas que ya he repasado miles de veces y siempre encuentro algo más. Me retroalimento mucho de exposiciones, me retroalimento mucho de documentales. Mi inspiración al día de hoy de artistas contemporáneos, hay un par que me gustan mucho, y sobre todo que me gusta cómo manejan su trabajo, porque pienso que de las cosas que más me inspira a mí es ver que el oficio es respetado y que el oficio se maneja con disciplina y que hay realmente una intención de crear algo, de dejar algo. Me enamora más ese proceso que el mismo resultado. Bueno, sí, yo soy bastante crítico, es más, me he ganado mucho problema por lo mismo, pero finalmente sí pienso que es una posición que es totalmente respetable. Para mí el arte finalmente es un modo de expresión, pero es un modo de expresión que debe tener ciertos fundamentos y ciertas directrices, por decirlo así. Sobre todo en el tema de realmente
no teorizar por teorizar, es decir, no entregar una pieza cualquiera con una gran teorización o simplemente dejar al público como expectante y tratar de hablarle cosas como muy enredadas para que en esa confusión llegue a creer que es arte. Yo pienso que el arte tiene que tener un proceso real, una investigación, una misma curaduría hasta propia, y adicional a eso tiene que pensar en que la persona que lo recibe o el receptor tiene que llevarse lo mejor que uno pueda dar. Entonces, para mí eso es supremamente importante. Entonces, soy muy fanático de los buenos procesos, independientemente de la expresión, sea pintura, escultura, música. Yo no sé, pero desde chiquitico, por ejemplo, me pasaba mucho que cuando veía a un artista o un cantante en algún video que yo veía que realmente se le sentía la garra, se le sentía la pasión, la emoción, conectaba mucho conmigo y me hacía sentir muchas más cosas, así no entendiera la letra. Porque finalmente ese tipo de conexión que no es tan como tan masticada, tan de primerazo, es la más fuerte y es la que hace más conectar con las obras. Al día de hoy, pues obviamente eso no pasa mucho. Ahorita se les enseña mucho a los nuevos artistas a teorizar muchísimo sobre algo muy, muy vago o muy simple, y de pronto sí se ha perdido el valor del oficio, se ha perdido el valor de la investigación, se ha perdido el valor y el respeto por la disciplina, por el buen trabajo y sobre todo por entender que lo que le estás dando a otra persona hace parte de ti. Entonces, finalmente, si eso no está con la calidad óptima o por lo menos con todo lo que tú puedes dar en el momento, realmente no debería ser considerado una obra de arte. Entonces, me parece un poquito triste, pero es cierto que el problema finalmente es desde la misma educación. Hay muchos artistas con unos procesos increíbles que también sufren mucho por el tema de lo que es ahorita como la moda, la tendencia, porque ahorita mucho arte se vende por eso. Mucho arte se vende por la polémica, mucho arte se vende porque el artista es conocido por X o Y cosa, pero hay mucho artista también que tiene obra muy, muy buena y lamentablemente son balas perdidas que no llegan a buen término. Porque en este consumismo grandísimo y desaforado, pues todas esas cosas pasan inadvertidas. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren fácil y no todo proceso es así. Es más, yo pienso que en estos momentos el buen arte se define por ser diferente. Todo lo que esté pasando de manera diferente a lo que consideran tendencia y moda, hay que ponerle cuidado. Ahora, para ser considerada arte, yo pienso que inicialmente lo que debe tener es la intención del que la hace, el que la haga realmente considere que va a ser arte, que quiere dar arte. Por consiguiente, pues ahí esa persona necesitará, independientemente de la ejecución, o sea, del tipo de arte que sea, necesitará investigar, necesitará documentarse, necesitará tener, digamos que un trabajo, digamos que juicioso en el sentido de entender que no siempre la idea buena es la primera, que la idea buena mata a la idea genial y que finalmente en ese proceso pues es bueno caer, volver a levantarse, caer, volver a levantarse y así mismo llegar al punto en el que sientas que bueno, ya no puedo dar más, seguramente no te va a complacer, pero seguramente sí estás dando lo que más pudiste. Entonces pienso que para una obra considerarse arte como eje debe tener la intención de la persona que la crea en hacer arte. A mí finalmente cualquier proyecto, cualquier obra, así sea personalizada o sea de alguna idea que tengo en mente, vuelvo y digo, nace como de un batido de cosas. Mi proceso es un salpicón, lo que llamaremos en Colombia un salpicón, que son muchas frutas y un juguito que las une, exactamente para mí funciona igual. Entonces, comienza con un proceso que es la idea, que es entender qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero hacer
y empezar a bocetar y empezar a imaginar cosas. Cuando ya tengo eso, pues básicamente es empezar a interactuar con otras cosas, con sabores, con olores, con música, y ver qué de esto que está pasando en el momento que yo estoy creando me detona o me saca otras ideas o me hace pensar un poco más allá o me hace replantearme en el mismo ejercicio. Leo mucho y trato de sacar muchos apuntes. Hay algo que hago particularmente y es escribir, porque siento que finalmente cuando estás creando algo, quieres decir algo y quieres expresar algo, pero no siempre la imagen te da la posibilidad de tenerlo tan inmediato. La imagen finalmente aparece después de un largo camino, pero antes de llegar a ese resultado sí puedes ir aprovechando, por ejemplo, de la escritura para ir sacando ideas, para ir complementándote. Muchas veces esas frases y muchas veces esos textos que han salido mientras trabajo vienen a aparecer en el proceso, vienen a aparecer después en la pintura a través de objetos o cosas muy simbólicas, porque finalmente mi obra yo sí considero que es muy simbolista. Entonces, pues básicamente mi proceso es como una retroalimentación constante, pero también como una curaduría propia todo el tiempo, mostrándome qué no debo hacer o seguramente en qué me equivoqué, y no conformarme con lo primero que pasa. Creo que Inside My Mind fue, lo he dicho muchas veces porque quizás es del proyecto que más me preguntan, pero finalmente yo creo que Inside en su momento fue el proyecto más grande, pero también en su momento o al día de hoy viene a ser el proyecto inicial. Es como ese proyecto en el que realmente me confronté con tantas cosas que empecé a sentir la necesidad de crear otros. Entonces, Inside básicamente fue el paso 1 para que después llegara Pleasure Sinestesia, y el 2 para que llegara después Anatomía de la Depresión. Y pienso que la ganancia de Inside fue eso, fue como confrontarme hasta con la misma técnica, confrontarme con cosas que quería hacer, porque muchas veces digamos que tenemos ideas y tenemos cosas que queremos experimentar o que queremos decir o que nos imaginamos, pero entramos en un estado de confort en el que, bueno, ya sabemos cómo es la cosa, entonces mejor no iremos para algún lado porque de pronto se nos va el camino. Y no debe ser así, por el contrario, siento que las puertas que me abrió ese proyecto fue eso: experimentar, conocerme un poquito más. Encontré la escritura de plano un poco más fuerte, y al escribir mi primer libro me di cuenta que más que escribir bien, por decirlo así, necesitaba poner sobre el papel también muchas cosas de manera escrita que no era de pronto capaz de confrontar o de decir de otros, con otros estímulos. Entonces, Inside fue el paso número 1, vamos en el paso número 3. Inside sigue dando frutos porque al día de hoy esta nueva exposición en la que estoy trabajando viene a cerrar el círculo, digamos que de todo este proceso que inició en el 2018. Bueno, Anatomía de la Depresión es una exposición que me rondó la cabeza años atrás. Después de, digamos que de un tiempo y estando el año pasado en una de las crisis más fuertes de depresión que he tenido, decidí hablar de un tema y de una patología que tengo hace casi 20 años y que consideré en este momento que era bueno, digamos que sacarlo a la luz. También porque sentía que era el momento indicado en el que podía poner en los lienzos lo que realmente quería mostrar. Muchas veces quise hablar del tema, pero sentía que las imágenes no alcanzaban como a expresar realmente lo que quería. En estos momentos, pues siento que le hicieron justicia a lo que yo siento y a lo que miles de pacientes sienten, porque finalmente cada una de las obras evoca una patología, y esa patología también vista como una victoria para finalmente a cualquier persona que llegue en estos lienzos, se vuelva un recordatorio y un como un estandarte de decir que sí se puede y que hay que luchar contra el tema y que hay que navegar con él
y que hay que buscar un poco de estabilidad en un mar de inestabilidad, como lo dije. Esta exposición se inauguró hace más o menos 3 meses en Bogotá, en la Galería Firma de Arte Morvela. Estuvo durante un mes y espero que ya en este último semestre del 2022 esté rotando por algunas ciudades de Colombia. Es una exposición que yo quiero mucho, sobre todo porque quizás son solo 9 lienzos, pero son 9 lienzos que se complementan con 5 textos de mi diario personal, que dejan también ver un poco a la gente que vive con depresión. Y con gente que vive con depresión no me refiero solo al paciente, sino a las personas que conviven con pacientes que tienen esta patología, y dejan ver un poquito más y entender un poquito más lo que muchas veces para nosotros desde ese estado es muy difícil de explicar. Entonces, cada obra pues está vista no de una manera, porque mi intención no era buscar la tristeza, o sea, mi intención no era buscar que la gente sintiera agobio o tristeza cuando viera las obras, sino porque al contrario, que entendiera que no siempre lo que se ve en grises es dolor y no siempre lo que se ve en color es alegría. Entonces, es supremamente importante, es supremamente, yo creo que es de las exposiciones que a mí me deja más feliz. Y me deja más feliz en el sentido de saber que hubo gente con la patología que hizo parte del proceso, gente que pudo encontrarse, pudo encontrar la manera de decirle a las personas que tiene a su alrededor: sufro de esta patología, me siento así, es verdad. Y creo que eso es lo más importante. Pienso que cualquier persona o cualquier proyecto que yo haga, cuando simplemente toca a una sola persona o la hace sentir bien o encontrar algo, ya cobra sentido. Entonces, básicamente eso fue The Person Anatomy. Bueno, mi participación en Arte en la Red es bastante particular. Yo realmente participé en una convocatoria. Hay un punto en el que el programa o la fundación hace una votación al público de qué artistas quieren que pertenezcan a la exposición, y pues me escogieron. Creo que el público fue bastante, no sé, fue como parte fundamental en esto. Entonces, sí, es una exposición colectiva de la cual me siento muy feliz de participar, porque hay mucho talento, hay personas de muchos países, lo cual me parece supremamente espectacular, porque siento que cuando se integran las artes, pero también se integran las culturas entre países, el resultado es totalmente diferente. Esta exposición se inauguró hace más o menos 20 días, va a estar hasta diciembre. Entonces, todas las personas que puedan visitar en Casa de América la exposición, súper bienvenidos, y pues no, gracias por apoyar el arte. Proyectos en mente siempre vienen muchos. Yo soy un poco, tengo como un TOC. Tengo ahí como un trastorno compulsivo con el tema de los proyectos, porque siempre estoy escribiendo más y más, y tengo proyectos casi a 10 y 12 años. Pero en especial ahorita comencé hace más o menos 2 meses a centrarme en el próximo, que aspiro que esté para final de año o inicios del 2023, que básicamente, como les dije ahorita, es el cierre de una investigación o de una exploración. Dentro de mí, esta exposición se va a llamar The Kids Are Coming. Entonces, está comenzando, no puedo decir mucho porque finalmente pues todo el proceso va cambiando las cosas y el resultado como que nunca lo conoce uno, pero pues aspiro que sean más o menos 36 obras que van a complementar este trabajo a través de textos, a través de nuevo, digamos que de toda esta parte sensorial. Pero también va a ser una exposición que le va a abrir la posibilidad a las personas de interactuar con algunos trabajos míos, que va a tener como una combinación ahí de energías, en el sentido de que las personas que asistan van a poder crear también conmigo, y van a poder crear y estar un poco en el proceso de lo que es hacer arte. Entonces, eso es lo que les puedo contar por el momento.
Bueno, muchas gracias a Odette Ferré, muchas gracias a todos los que pasan por acá, los que dan esta entrevista. Los quiero mucho. Disfruten del arte, apoyen sus artistas favoritos y por ahí nos estamos viendo. Chao.